Dicen de algunos santos que desde que nacieron no comían los viernes de cuaresma para guardar el ayuno. Que me perdonen los historiadores, pero caramba, yo me inclino a pensar que los santos, antes que santos, fueron hombres y comerían, como todo hijo de vecino. Otros piensan que los santos son aquellas figuras de pasta que se pueden ver colocadas sobre una peana en un rincón sombrío de la iglesia. Hombres y mujeres con largos ropajes, la mirada perdida y con una expresión, no sé, un poco triste. Pues que me perdonen los escultores, pero yo me imagino que los santos tendrían una vida muy alegre. ¿Por qué no hay figuras de santos felices? Pero la mayoría de gente opina que ser santo es más bien aburrido. Todo el día rezando, con cara de éxtasis, ser tan bueno que, al final, resultas tonto. ¿Tú también crees que ser santo es eso? Y ahí estaba ella, tendida en el suelo, muerta. En su mano tenía una carta escrita con su propia sangre. Me acerqué y pude leerla. Ponía: el asesino. El asesino eres tú. Oye, John, ¿no querías oír las historias de mayores? ¡José María! ¡A cenar! Bueno, se acabó. Mañana os contaré la terrible historia del muerto viviente. ¿Da más miedo que esta? Pues claro, hermanita. Es de un muerto viviente. Tuyo soy, para ti nací. ¿Qué quieres, Jesús, de mí? Mamá. Dime. ¿Qué quiere Jesús de mí? Pues que le quieras tanto como te quiere él. Sí, yo ya le quiero mucho. También tienes que querer a los demás tanto como los quiere Jesús. Venga a dormir, que ya es muy tarde. No me gusta, no quiero. ¿Ah, no? Pues te la comerás mañana. ¿Sí? Pues a ver qué sopa me va a dar. Bendice, Señor, a nosotros y a estos alimentos que por tu bondad vamos a recibir. Amén. Dolores, querida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oh, mi niña, estás tan guapa como siempre. ¿Cómo están los niños? Dime, ¿cómo están los niños? ¿José María? José María, sal a saludar a las visitas. No. ¿Cómo has dicho? Me da vergüenza. Además, una tiene bigote. Dime, ¿cómo están los niños? Eso está muy mal, hijo. La vergüenza solo para pecar. La infancia de José María transcurrió en Barbastro, una pequeña ciudad de Aragón, en España. Pronto, aquel niño tuvo que enfrentarse a momentos difíciles, situaciones que sus padres le enseñaron a afrontar con serenidad y alegría. Mamá, ¿cómo está John? Hijo, John ya está en el cielo, con Jesús. Mamá. Dime, hijo. ¿Ahora me moriré yo? ¿Por qué dices eso? Primero se murió Rosario, luego Lolita y después John. Ahora me toca a mí.
No te preocupes, que tú estás ofrecido a la Virgen de Torre Ciudad. Te he dicho muchas veces que ella te salvó la vida cuando tenías 2 años. Su padre se arruinó. Un socio le jugó una mala pasada y él quiso pagar a todos sus acreedores antes de cerrar el negocio. Era un hombre demasiado honrado como para irse con el dinero y dejar deudas. ¡Hola, campeón! Papá, Dios nos tiene manía. ¿Por qué dices eso? Mis amigos se ríen de nosotros porque ahora somos pobres. Bueno, el dinero es una cosa que va y viene y ahora se ha ido. Mira, a veces Dios permite que sucedan cosas que no entendemos. Pero Él es nuestro Padre y todo lo que nos da es para bien, aunque no nos demos cuenta, ¿entiendes? Además, tenemos un tesoro mucho más importante. ¿Tenemos un tesoro? Verás, tenemos a Dios, que es nuestro Padre. Tenemos a mamá. Tenemos a Carmen. Y todavía nos queda un montón de dinero para comprar castañas calentitas. ¿Te apetecen? Vamos. ¿Sabes, papá? Cuando sea arquitecto te haré una casa muy grande y no tendrás que preocuparte por nada. Ya verás. Poco tiempo después, se trasladaron a Logroño. Allí José María pasó sus años de adolescencia. Su padre encontró trabajo como dependiente en una tienda de tejidos. ¡Eh! ¡Ahí está mi padre! ¿Y no preferirías estudiar para abogado? Papá, siempre he soñado con ser arquitecto. Está bien, hijo. Los estudios de arquitectura son caros, pero ya conseguiremos el dinero. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti. Gracias, papá. Veréis cómo seré un buen arquitecto. Y con lo que gane, echaré una mano en casa. Pero Dios salió al encuentro de aquel joven soñador. ¡Ay! ¡Oh! Tenía para él otros planes. Esas huellas habrían pasado inadvertidas. Pero José María era diferente. Esas huellas cambiaron su vida. Fue una llamada muy sencilla, al estilo de Dios. Señor, si hay personas que son capaces de sufrir así por ti, yo hasta ahora, ¿qué he hecho? Sé que me pides algo. No sé lo que es, pero cuenta conmigo. Yo no sé si seré capaz de seguirte. No tengo nada. No valgo nada. Me ayudarás, ¿verdad? Dios mío, sé que estás aquí, en el sagrario, esperando que venga a verte como ese carmelita a quien no le importa la nieve para venir a estar contigo. Perdóname por estos años de rebeldía. Señor, ¿qué quieres que haga?
Dios encendió una pequeña llama en el alma de aquel joven. A partir de entonces, comenzó a ir a misa todos los días y a rezar con más frecuencia. Era la única forma de poder escuchar lo que Dios le susurraba. ¿Tenemos un tesoro? Verás, tenemos a Dios, que es nuestro padre. Tenemos a mamá. Tenemos a Carmen. Y todavía nos queda un montón de dinero para comprar castañas calentitas. ¿Te apetecen? Señor, yo nunca he querido ser sacerdote, lo sabes. Pero creo que es la mejor manera de estar preparado para recibir eso que me pides y que yo aún no sé. Veréis cómo seré un buen arquitecto y con lo que gane, echaré una mano en casa. Señor, sabes que mis padres están muy ilusionados con que sea arquitecto, pero ahora creo que tú tienes otros planes para mí. Ayúdame porque va a ser muy duro para ellos. Papá, tengo algo importante que decirte. Últimamente he estado dando muchas vueltas a un asunto y por fin lo he decidido. Quiero ser sacerdote. Hijo. Papá, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Es la emoción, hijo mío. ¿Lo has pensado bien? Esa es una decisión muy importante. Ser sacerdote es muy duro. Los sacerdotes tienen que ser santos. Piénsalo, hijo, piénsalo. Y si eso es lo que quieres, sabes que no me opondré. Papá, lo he pensado mucho. Sé que Dios me está pidiendo algo. Aún no sé qué es, pero creo que la mejor manera de estar disponible es siendo sacerdote. Gracias, papá. Estoy muy contento. No te cambiaría por nada del mundo. José María era consciente de que siendo sacerdote no podría ayudar a sacar adelante a su familia. Por eso pidió a Dios que concediera a sus padres otro hijo varón. Y así fue. Al poco tiempo, aunque sus padres eran mayores y hacía casi 10 años que no tenían hijos, nació el pequeño Santiago. A ver, di José María. ¿Eres tonto? ¿Cómo quieres que diga ese nombre tan largo? Entonces haremos experimentos. Mira, Kitty, esto es un muñeco como tú, pero de madera. Fíjate. Lo sigue con la mirada. Pues claro, ¿crees que está cegado? Di, mi hermano es un payaso. Payaso. Que sepas que aunque seas su hermana mayor, no te está haciendo ningún caso. Poco tiempo después, ingresó en el seminario de Zaragoza. Allí terminaría los estudios para ser sacerdote. Querida familia, Zaragoza es fantástica. Tiene mucha más vida que Logroño, aunque no tenemos demasiado tiempo para visitas turísticas. Todos los días voy a ver a la Virgen del Pilar. Tengo la suerte de vivir muy cerca y le pido por vosotros. En cuanto al seminario, bueno, no es precisamente el palacio de Cleopatra.
Lo que más echo de menos es el agua. Tenemos un lavabo por piso y somos un montón. Pero estoy muy bien. Es cuestión de acostumbrarse. Otra cosa. Durante los veranos haré la carrera de derecho, como me aconsejó papá. Daría cualquier cosa por ver su cara en este momento. Un beso a todos. José María. Ayude con el latín. Pienso en el examen y tengo escalofríos. La verdad es que ando un poco perdido. Madre, desde que llegué a Zaragoza he venido todos los días a pedirte lo mismo. Haz que vea lo que Dios quiere de mí. Sé que me pide algo, pero no sé qué puede ser. Señora, haz que vea. Señor, cuántas noches enteras acompañándote. No sé qué hora es. Probablemente más de las 4 de la madrugada. Pero estoy aquí para decirte que te quiero. Y que quiero dedicar mi vida a lo que me pidas. Señor, haz que vea. Con solo 20 años, José María fue nombrado inspector del seminario. Se encargaba del orden interno, de cuidar el estudio y de acompañar a los alumnos a clase. Ahí viene. ¿Qué tal con el rector? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Hemos suspendido, ¿verdad? ¿El qué? ¿Qué va a ser? El dichoso latín. Ahí dentro habéis estado hablando un buen rato de nosotros. Vamos a repetir el curso, ¿verdad? Pues no, espero que no. Uf. ¿Qué pensáis que le he dicho al rector? Yo soy como vosotros, ni más ni menos. Estoy seguro de que tú quieres hacer las cosas bien. ¿Y tú también? ¿A que sí? Y yo igual, y lo mismo todos los que estamos aquí, queremos ser buenos sacerdotes, sacerdotes santos. ¿Habéis probado alguna vez el chorizo de Logroño? ¿Eh? ¿Eh? José María celebró su primera misa en la Basílica del Pilar. Fue una celebración muy íntima. Apenas había una docena de personas entre familiares y amigos. El gran ausente fue su padre, que había fallecido unos meses antes. José María había esperado ese momento durante años. Estaba a punto de tocar a Jesucristo con sus propias manos. El pulso le temblaba y su corazón parecía que iba a estallar. Señor, que no me acostumbre nunca a este momento. Jesús, hazme ver cuál es tu voluntad. A partir de entonces, se volcó en su labor como sacerdote. Nadie que le conoció se quedó indiferente ante aquel joven lleno de ilusión por acercar a la gente a Dios. En su cabeza todavía resonaban aquellas palabras de su padre. José María, los sacerdotes tienen que ser santos. Al poco tiempo, José María se trasladó a Madrid para comenzar el doctorado en Derecho Civil. Su familia le acompañó poco después.
En aquellos años, Madrid era un hervidero de emigrantes venidos de toda España, muchos de los cuales vivían en condiciones infrahumanas. José María era el capellán del Patronato de Enfermos, una institución benéfica al servicio de los más pobres. ¡Chachán! Y ahora, la gran pregunta. A quien la acierte, le daremos un aplauso tan grande que se oirá hasta... en el Palacio Real. ¿Qué diferencia hay entre un crucifijo y el sagrario? Yo. Lorenzo, te ha tocado. Pues tiene el crucifijo. ¿Sí? En el crucifijo parece que está Jesús, pero no está. Ah. Y en el sagrario parece que no está, pero sí que está. Yo no lo hubiera dicho mejor. Adelante. Manuel, ¿qué haces acostado a estas horas? Tendrías que estar tocando la guitarra junto a la hoguera. Padre, ha llegado mi hora. Paquita, ¿nos dejas un momento? Sí, padre. ¿Qué te ocurre? No puedo besar a Dios con esta boca tan sucia. Pero si le vas a dar un beso muy fuerte cuando estés en el cielo. De octubre de 1928, José María estaba haciendo unos ejercicios espirituales en la residencia de los padres Paules. Habían pasado 11 años desde aquellas huellas en la nieve. 11 largos años de oración y trabajo, de pedir a Dios luces para ver eso que él le pedía. Veo, Señor. Ahora veo lo que me pides. Recordad a todos los hombres y mujeres que Dios les pide que sean santos, pero sin hacer cosas extraordinarias. En su sitio, amas de casa, médicos, arquitectos, obreros, estudiantes. Señor, qué maravilla. Gracias por este regalo para la iglesia y para todos los hombres. Gracias por hacerme ver lo que he estado esperando tantos años. Desde 1946, José María Escrivá de Balaguer vivió en Roma. Cuando murió, el 26 de junio de 1975, el Opus Dei ya era una realidad en los 5 continentes y contaba con más de 60.000 fieles de 80 nacionalidades gracias a su esfuerzo sin tregua y a una total confianza en Dios. Su gran fama de santidad, tanto en vida como tras su muerte, hizo que más de un tercio de los obispos de todo el mundo pidiesen que se le declarase santo. Unos años más tarde,
Su cuerpo fue trasladado a la iglesia prelaticia del Opus Dei en Roma. El 6 de octubre del año 2002, el Papa Juan Pablo II declaró a José María santo. Pero 10 años antes ya lo había elevado a los altares, proclamándole beato y convirtiéndole así en un ejemplo de vida para tantos y tantos cristianos que vivimos en este mundo al que él amaba apasionadamente. Y ahora dime, ¿sigues pensando lo mismo de los santos? Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas. Y no consideramos que también está siempre a nuestro lado, con corazón de carne, como el tuyo. Nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos. Saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Hacedlo todo por amor. Así no hay cosas pequeñas. Todo es grande. Trabajemos. Y trabajemos mucho y bien, sin olvidar que nuestra mejor arma es la oración. Por eso, hemos de ser almas contemplativas en medio del mundo, que procuran convertir su trabajo en oración.